Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estimados. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estimados. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Gracias por estar aquí. Qué bueno. Gracias por tu paciencia, por tu tiempo que hoy dispones para lograr este aprendizaje muy importante en este grupo de maestros digitales, pues que aman y que les gusta mucho la innovación en tecnologías para el aprendizaje, pues. Y toda esta secuencia, sí, importante de creación de contenidos en la era de la inteligencia artificial. Qué bueno que ya estemos listos para una única jornada importante hoy en esta nueva era. Cuéntame por aquí, ¿desde qué lugar te estás conectando hoy día? ¿De qué lugar te conectas? Cuéntame, ¿de qué lugar te conectas? Aquí por el chat. Menciona tu ciudad, tu país. Me gustaría saber de dónde vienes. Piura, Panamá. Lima, Huaraz, Pasco, Ecuador. Nuevo Chimbote, ¿cómo estás, Ami? Saludos a los maestros de Nuevo Chimbote. Miller, Nancy, Agapito. Qué bueno que estemos aquí hoy conectados, pues, en esta oportunidad de aprendizaje. Saludos a los amigos de Ecuador, Juan Hui, Tacna, amigos peruanos, compatriotas y también amigos de países hermanos que hoy nos acompañan para aprender la inteligencia artificial y conocer siempre las novedades que trae, pues, siempre nuestro programa de certificación docente en tecnologías para el aprendizaje. Bien, ¿de qué se trata esta secuencia que hoy aprendemos? Saludos desde la Avenida España, me dicen. Por aquí, Giancarlo. Gracias por estar aquí. Bien. Y pues va a ser muy importante que podamos nosotros hoy día disponer de una importante herramienta que es la inteligencia artificial. Bien, ¿en qué consiste este contexto que hoy nos toca vivir a nosotros y que nos permite muchísimo ahorro de tiempo y nos permite trabajar actividades de aprendizaje muy interesantes, muy dinámicas? Trabajar actividades sencillas y prácticas para lograr, pues, resultados mucho más rápidos, mucho más eficientes. ¿Quién no quisiera tener un aliado o un soporte que ayude al rol docente a lograr mejores estrategias? Es importante el poder nosotros usar la inteligencia artificial en múltiples contextos, en múltiples niveles. Va a ser muy importante que podamos nosotros disponer de una herramienta tecnológica que nos ayude a encontrar secuencias didácticas importantes
e interesantes que nos permitan alcanzar objetivos de aprendizaje. ¿Eso qué significa? Que podemos nosotros crear resúmenes, generar cuestionarios, preguntas, y si yo tengo que tomar una evaluación la próxima semana, pues la puedo hacer usando inteligencia artificial, haciendo mi tiempo mucho más productivo y pues puedo, tal vez si trabajo en un aula virtual, como Moodle, como Blackboard, como Canvas o como Google Classroom, pues lo que antes yo tenía que crear en esas plataformas, lo tengo hoy ya previamente hecho en inteligencia artificial. Esa es la idea, que podamos reducir el hábito de la creación de contenidos y que podamos nosotros generar muchísima productividad, agilidad, velocidad. Bien. Optimizar necesariamente. De eso se trata la clase del día de hoy, ¿no? Por eso que es muy importante el que podamos tener estos fundamentos necesarios, ¿sí? Para lograr, ¿sí? Alcanzar objetivos de aprendizaje. Para eso existe un programa. Ya quisiera, pero cuéntenme, yo quisiera que me comenten por el chat, quisiera que me sinceren por aquí, ¿qué curiosidades tuvieran hoy con la inteligencia artificial? ¿Desean crear imágenes? ¿Desean crear recursos de aprendizaje? ¿Qué desean crear con la IA? A ver, le voy a preguntar por el chat. ¿Qué desean crear con la IA? ¿Recursos de aprendizaje? ¿Casos? ¿Cuestionarios? ¿O imágenes para nuestras clases? A ver, coméntenme aquí por el chat. Por el chat, a ver qué recursos desean crear. De eso se trata. Bien. Vamos, cuéntame ahí por el chat. Es importante leerte y conocerte. Bien. Ok, por aquí me indican diapositivas, imágenes, sesión de aprendizaje, crear inteligencia artificial, un plan didáctico, ok, recursos de aprendizaje, cuestionario, ejercicios de simulacro, imágenes, cuestionarios, ok. Para eso, la forma más fácil de trabajar la inteligencia artificial, ¿cuál es? Es la siguiente. Un proyecto de aprendizaje muy interesante, lo que me han colocado por aquí. Y bueno, vamos por aquí a ingresar al programa. Bien, vamos juntos a ingresar. Vamos a ingresar al programa del día de hoy. Fichas, ok, listo. Bien, bien, bien. Entonces, les comparto el enlace para aprender de forma sencilla y práctica
a cómo usar la inteligencia artificial con recursos formativos y con imágenes también. Vamos a ingresar al siguiente enlace. Ya está. Bien, ingresamos al enlace. Listo. Vamos todos ingresando a ese enlace. Vamos ingresando. ¿Listo? Bien. Ya cargamos la página. Vamos a reconocer la página web. Por aquí debajo encuentro una zona que dice Pregúntame cualquier cosa. Ok, pregúntame cualquier cosa. ¿Qué es lo que puedo hacer con Copilot, que es el programa del día de hoy? Ok. ¿Qué es lo que vamos a aprender? En la parte inferior vamos a colocar lo siguiente. Reconocemos en primer lugar esta zona. Y justamente lo que me comentan en el chat, pues, me pareció muy importante, un proyecto de aprendizaje. Entonces, por aquí le pregunto a la inteligencia artificial, ¿no? Imagina que eres un especialista del curso de, ahí está, aprendizaje online. ¿Bien? Y deseo crear un proyecto. Ahí está, un proyecto de aprendizaje. Un proyecto de aprendizaje. ¿Ok? Para poder generar nuevas competencias en los estudiantes de 20 años de educación. Ok, ¿listo? Además, muéstrame la estructura del proyecto, como también los entregables, competencias y actividades a desarrollar. Lo que he realizado ahorita y lo que he escrito, ¿sí? En conjunto, es un prompt, es una secuencia, ¿ok? Es una secuencia importante, ¿sí? Podemos escribir o yo se los voy a compartir. Yo se los comparto por el chat para que sea más fácil. Bien, entonces, en este caso, lo que estamos viendo aquí es el uso del famoso prompt. ¿Qué es un prompt? Es un conjunto de palabras, ¿no? Es un conjunto de secuencias que yo desencadeno en la generación de contenidos, ¿no? Que yo proporciono a la inteligencia artificial para que la misma IA pueda, pues, interpretar, entenderla y ejecuta a través de las respuestas. Ese prompt que he colocado en esta parte se puede ejecutar, por supuesto. Para eso vamos a probarlo. Ok, te lo paso para que puedas tenerlo ahí disponible.
Te la voy a compartir. Te lo paso por el chat para que lo tengas. Ahí está. ¿Listo? Y también se los voy a compartir a mis amigos que están ahorita mismo en el Facebook. Gracias por estar aquí. Listo. Tenemos ahí dos grupos de participantes que estamos en tiempo real y voy a ejecutar el prompt. Ejecuto. ¿Qué tal? Salió en poco tiempo, salió la respuesta, ¿no? Por aquí. Ahí salió todo el entorno. ¿Ok? ¿Listo? Y bueno, en la parte inferior me sale aquí la opción de poder leer en voz alta. Puedo escuchar la respuesta. Claro, crear un proyecto de aprendizaje es una excelente manera de fomentar el desarrollo de competencias en los estudiantes. A continuación, te presento una estructura básica para tu proyecto. Proyecto de aprendizaje, desarrollo de competencias en estudiantes. Objetivo general. Desarrollar competencias clave en estudiantes de 20 años a través de un programa de aprendizaje en línea. Estructura del proyecto. Introducción. Bien, si quiero aprovechar ese documento, aprieto aquí en el botón de copiar. Aquí está copiar. Sí, aquí lo tengo en esta parte. Copiar. Sale que ya está copiado automáticamente y voy pues a un entorno para poder pegar ese archivo. Normalmente puede ser un documento de Word, puede ser un documento de PowerPoint, como gustes, pero es ahí donde vas a pegar, ¿no? Ahí está. Hecho con inteligencia artificial, un proyecto hecho en cuántos segundos, pues puedo hacerlo rápido. ¿Sí? Esa es la idea. El tema administrativo de la docencia, podemos hacerlo rápido con inteligencia artificial. ¿A través de qué? A través de los prompts, que son estas secuencias que les he comentado, que inicia con la famosa palabra imagina, ¿no? Con esa palabra iniciamos. Bien, voy debajo, por aquí me sale que debo apretar el botón continuar. Ahí está. ¿Listo? Y bueno, debajo tengo la opción, ¿no? Igual aquí, el mismo copilot te invita a responder más preguntas del tema. Te permite ahondar más, es decir, te da esa opción, ¿no? O si no, puedes preguntar otra cosa. Aquí debajo. ¿No? ¿Qué es lo que ocurre? Alguna emergencia docente, ¿no? ¿Sabes qué? Imagina que eres... A ver, dígame qué curso dictan para poder hacer un ejemplo de sus cursos. ¿Qué curso dictan? Indíqueme por el chat. ¿Qué cursos dictan? Vamos. Coméntenme. ¿Algún tema en especial? ¿Ok? ¿Algún tema en particular? ¿Ok?
Okay. Okay, bien. Imagina que eres un docente de... Voy a hacer dos ejemplos. Okay, bien. Imagina que eres un docente de comunicación. De comunicación. Y deseo elaborar una guía didáctica del tema el sustantivo. Además, genérame un cuestionario de cinco preguntas del tema. Cada pregunta debe de tener cuatro alternativas e indicar la alternativa correcta. Además, deseo cinco preguntas del tipo completar y dos preguntas más del tipo relacionar del tema. Entonces, la inteligencia artificial es como si yo le dijera a alguien en particular, ¿sí? Es como si yo le dijera a alguien, bien, ¿qué cosa? Ayúdame a hacer ese trabajo. Eres mi asistente. Es como si tuvieras a alguien que te ayude, pero gratis, no te cobra. Bien, eso es importante. Entonces selecciono y pues tengo el prompt. Exacto, vamos por aquí. Este es el prompt. Aquí está el prompt. Quiero que ustedes tengan en cuenta que estos datos se pueden cambiar. Bien, te lo paso para que lo pruebes. Bien, listo. También lo comparto aquí a mis amigos del Facebook para que tengan también esta oportunidad de aprender en tiempo real. Y ahora ejecutamos. Botón enviar. Listo. Ahí tienes una observación, simplemente el bloque que está pendiente a resolver, lo volvemos a ejecutar y enviamos. ¿Qué tal? Sí, sí se puede hacer. Tendríamos que ingresar los datos, ¿no? El alfa de Cronbach. En el prompt tenemos que indicarle exactamente lo que queremos hacer.
Bien, por aquí voy a agregarle más cositas a otro prompt y voy a colocar lo siguiente. Como por aquí me han dicho, creatividad, eres un docente de creatividad e innovación. Creatividad e innovación. Una guía didáctica del tema el emprendimiento. Un cuestionario con cinco preguntas genérame actividades. Vamos actualizando el texto con un cuestionario con cinco preguntas del tema. Y cada pregunta debe tener cuatro alternativas. Además, deseo cinco preguntas más del tipo completar y dos preguntas más del tipo relacionar del tema. Bien, perfecto. No, en este caso, como se han dado cuenta, estamos trabajando sin registrarnos. La forma más fácil de usar inteligencia artificial, sin registrarnos. ¿Está bien? Como han podido ver, no necesita registrarse. ¿Cierto? Todo es natural. Todo es natural, orgánico. Entonces, algo más. Quiero generar, además, actividades colaborativas en clase presencial y una actividad para la casa. Además, para la actividad colaborativa, propónme una lista de comprobación en formato tabla. Ya está. Entonces, todo esto que le he indicado es simplemente ser muy específico con el lenguaje, con el texto. Es ser natural. Apostamos por ello, porque podamos instruir de una manera clara, con sencillez. Entonces, por aquí les paso el prompt y ahora voy a ejecutar. Ya. Ahí está generando. Bien, ¿en cuánto tiempo hizo la actividad? Mira, toda esta generación de actividades que puedo usar para una clase. Bien, ¿en cuánto tiempo lo hizo? ¿En cuántos segundos? Vamos, respóndeme por el chat. ¿En cuánto tiempo se hizo? ¿En cuánto tiempo crees que se hizo? En muchos segundos, en pocos segundos, ¿cuánto calculas?
Ok, ¿cuánto calculas? Esa actividad que hemos generado, esta última actividad, ¿en cuánto tiempo lo resolvió? En pocos segundos. Claro. En pocos segundos. ¿Bien? Exacto, rápido. Eso es lo que busca la IA. Eso es lo que busca la IA, la inmediatez. La inmediatez y la facilidad de crear actividades de aprendizaje para que podamos nosotros lograr practicar. Y es más, también nos sugiere en algún momento, ojo, iniciar sesión para poder tener una cuenta activa en Copilot. Aquí en esta parte, ¿no? Aquí en esta parte nos indica que podemos nosotros lograr ingresar. Entonces yo voy a iniciar sesión aquí en Copilot. Inicio sesión. Aquí tengo el botón. Voy a ingresar con mi correo de Hotmail. Inicio sesión, para poder tener mayor uso de la herramienta. Porque muchas veces, ¿qué ocurre? Se alcanza el límite de conversaciones gratis. Pero igual cuando ingresas, no te va a cobrar, vas a tener mayor uso y se van a guardar todas tus consultas. Entonces, voy a iniciar sesión en mi cuenta personal de Hotmail. Acuérdate, no es Gmail. Aquí se ingresa con Hotmail. Listo. Hotmail, ingresamos. Bien. Bien, vamos a entrar aquí otra vez. Estoy ingresando a Hotmail desde Copilot, con la opción iniciar sesión en cuenta personal. Coloco mi correo electrónico de Hotmail. Coloco mi contraseña de Hotmail. Y con ello, pues ya estoy dentro, ¿no? ¿Cómo descubro que he ingresado correctamente a Copilot? Bueno, Copilot es una suite de Microsoft. Está vinculado a Hotmail, a Outlook. Bien. Y en la parte superior aparece el nombre, ¿no? Aquí. Ahí está. Listo. Entonces, voy a ingresar a esa zona que dice Designer. Verifico que sale mi nombre y por aquí a la derecha encuentro un botón. Este botón se llama Designer, que es diseño. En el fondo, ingreso a Designer y puedo trabajar con imágenes. Bien, listo. Ingresamos a Designer. Y debajo escribo mi prompt. ¿Un prompt para qué? Para generar imágenes. ¿Bien? Listo. Ok. Listo. Estamos aquí en Designer. Designer, ingresamos aquí a Designer y aquí ingresamos la opción para poder colocar, ¿no? Quiero generar una imagen. ¿Qué imagen pudiéramos generar? Una imagen de unos alumnos, unos estudiantes
jóvenes llevando un curso en el bosque. Bien, es un prom. En el bosque con árboles y animales. Vamos a ver qué dibuja la IA ante esto. Tú puedes indicarle la orden, la secuencia, imágenes abstractas. ¿Sí? Estoy creando designer, como les comenté en antes. Designer está en la parte derecha. Y es donde nosotros insertamos aquí el prompt y aquí el botón enviar, que está a la derecha. Botón enviar. ¿Qué saldrá? Dice, acá tienes una imagen. Estamos esperando la imagen. Estamos esperando la imagen. Ahí está. Acá está el prompt, te lo paso ahora y ya serían los gráficos. Estos gráficos no están en internet. Estos gráficos están ¿dónde? Están creados por la inteligencia artificial. Ingreso y encuentro el gráfico hecho por Copilot Designer. Bien, encontramos ahí, mira, el bosque y con animales. Como les comentaba. Bien, Copilot. Bien. Acá inclusive te sugiere, ¿no? ¿Qué tipo de animales están presentes en el bosque? ¿Puedes agregar más detalles a la imagen? Te sugiere preguntar, ¿no? Entonces, te sugiere para que tú le hagas clic y te genera otra imagen mucho más optimizada para que podamos nosotros encontrar un sentido, ¿no? En una versión más real. ¿Te das cuenta? Por aquí tenemos otra zona y podemos generar, ¿no? Quiero generar una imagen de qué. Una imagen de un concierto de un grupo de rock cantando en un lago. Una imagen abstracta. Vamos a exigir a la IA a ver si puede generar ello. Bien, entonces tengo por aquí. Y luego en la parte derecha el botón de enviar. Espero un momento. Ok. Hay otros programas para generar diapositivas. Ahí está el concierto, dice. Concierto de rock en la orilla de un lago. Bien. Creando un ambiente mágico. Vamos a ver por aquí. ¿Ves lo que genera la inteligencia artificial? Muy interesante lo que puede generar. Ahí está el lago y el grupo. Ahí está el lago al fondo. Esas imágenes no son de internet, son creadas en el preciso instante que lo sugerimos
¿Sí? A través de la inteligencia artificial. De eso se trata. De tener un aliado, de tener un soporte clave para alcanzar nuestros objetivos. También puedes generar una tarjeta de invitación. También. Los prompts son sencillos. Y en este caso, vamos a lograr nosotros tener un contexto. ¿Ok? Ahora, vamos a curso de ciencias, por ejemplo, ¿no? Quiero una imagen de la fotosíntesis. ¿Ok? Quiero una imagen de la fotosíntesis. Bien. Quiero una imagen de la fotosíntesis que ocurre en las plantas para mostrarlo a mis alumnos en clase. Quiero que sea muy visual y de alto impacto. Bien. Entonces, pues, genero a través del botón enviar esperamos un momento.